Terminemos entonces con intervenciones. Le agregué esta imagen porque ustedes saben que en el Museo Nacional de Bellas Artes hay una interesante evocación de Nicolás García Uriburu, también recientemente fallecido. Muy bien armado el video, no sé si fueron. El video está muy bien, ¿no? De la esposa, de ese momento. Muy bien el video, de que cuenta las anécdotas de cuando tiñó las aguas de Venecia. Sí. Sí, muy bien. Me gustó mucho por un video de un testimonio. Claro. Bueno, en realidad este es arte efímero. Podríamos decir que es un monumento efímero porque forma parte del espacio público. Pero bueno, eso es discutible. Yo se los quise poner porque tuvimos también la experiencia de Venecia, también la tuvimos hace poco tiempo en La Boca, ¿no? En fin. Con esto terminamos con esta reseña que hicimos de la historia del arte universal asociada con el espacio público nuestro y entramos con el primer tema de nuestra periodización, que son los precursores. Así que ahora vamos a hacer un corte y les quisiera hacer una reseña de los periodos de los autores mismos argentinos, ¿no?